Muhammad. Hoy estamos acompañando a Guado, por supuesto, que es además de compañero en el caso particular de Guado. Lo conozco desde la época de la universidad. Militamos juntos ahí. En la época que había que resistirse a las políticas de los 90, el peronismo, tiene derecho también en una situación como esta a buscar la propuesta que sea más potente y más clara también, más clara, más contundente en términos de qué queremos representar. Pero nosotros no estamos para yo ser abogado, no estoy para representar a los que necesitan la vivienda, a los que quieren educación, a los que necesitan ampliar derechos. La derecha ya tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es ese del ajuste, que estamos viendo que ya lo dicen a cara descubierta. Nosotros, que venimos a ampliar derechos, tenemos que encontrar la mejor expresión de eso que somos, también porque sabemos que falta mucho y que hay muchas dificultades, entonces encontrar cómo hacer, cómo decirlo, y no hay que ponerse ansiosos, ya van a quedar claras las candidaturas. Por supuesto que yo acá, gobernando la provincia de Buenos Aires, tengo una tarea hecha y mucho por hacer, pero no es qué capricho tengo yo, dónde quiero estar, qué si yo me gusta, qué aventura quiero emprender, no es así. Vemos que hay candidatos, uno de los de la oposición dice, yo desde los 6 años quería ser presidente. Yo a los 6 años quería ser bombero. ¿Y qué me importa lo que quiere ser ese hombre a los 6 años? Me importa lo que quieren hacer hoy. Y no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Así que tal vez nos hubiera convenido que en vez de querer ser lo que fue, hubiera sido bombero, a ver si apagaba un incendio, a ver de provocarlo. Gracias. Muchas gracias.